No. El Bolivia es mágica, ¿qué te digo? Te creo, te creo. Hello, language learners, and welcome back to the channel. We've got another episode in the Spanish Around the World series where we're trying to learn Spanish phrases from every single Spanish-speaking country in the world. This video will take us all the way to Bolivia. We'll be speaking to some friends in Bolivia and learning some of the Spanish phrases that are commonly used there. Let's dive straight in. Vamos al lío. Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle Galarza, tengo 22 años y soy y resido en Bolivia, nada más, creo. sí, actualmente soy estudiante de lingüística aplicada en la enseñanza de lenguas en la universidad, en la hermosa Universidad Mayor de San Simón. Qué bien, qué bien. sí, tengo de hecho alrededor de 12 a 13 palabras que son muy, muy comunes en mi país. Claro que depende mucho de la zona o grupo social en donde tú te desarrolles, ¿no? Pues vamos directamente a ellas. La primera es una expresión que a mí me encanta. Incluso yo algunas veces la usaba. Estoy camote. Estoy camote. Tiene ese toque de estoy cansado. No. Pues emocionado. Tengo ganas de hacer algo. Estoy camote para ir a las montañas rusas. Es como estoy enamorada o estoy enamorado, sin género. Ves a una persona muy bonita o conoces a alguien y puedes decir a tu amigo, ah, estoy camote. Oh, ok. Sí, es como tu crush, ¿no? Oh, ok. Eso también es muy buena. Pucha, qué macana. O puedes decir, pucha, qué huevada. Oye, me lo tendrás que decir otra vez. Pucha, qué macana. Pucha, qué macana. Ajá, todo junto, digamos. Pucha, qué macana. Pucha, qué macana. Wow. Si alguien se ha liado, no. Dame una pista. Estoy caminando con un helado y el helado se me cae. Digo, pucha, qué macana. Oh, okay, no pasa nada. Tengo mala suerte. Todo está mal. Algo así. Es cuando las cosas no te salen bien. Es una expresión que cuando un amigo te está contando que reprobó un examen, tú le dices, pucha, qué macana. Qué mala onda o algo así. Oh, ok. Así, qué mala onda. Ajá, exacto. Hay expresiones que se usan como que solo en los valles. En este caso es picolé. Picolé. Parece una comida. No tiene nada que ver con comida. Sí, tiene relación. Sí. Sí, es un tipo de sabor. Como es... No, picolé es helado. Helado. Sí. Es helado en general. Wow. ¿Y dónde se usa esa frase? Por lo general en Santa Cruz. Es una Cruz. Es uno de los mejores departamentos que tiene mi país. Vamos a cañar. Vamos a cañar. Ajá. Pues cañas en España son cervezas. Sí, vamos sí, a cañar. De hecho, sí, vamos tiene estar al aire libre, bebiendo con amigos y pasándolo bien. Pues no de hecho tal cual al aire libre, porque puede ser en alguna casa en algún lugar cerrado, pero sí, vamos a beber. Ah, pues vamos. Cuando quieras. Esta es muy buena. Cero bandera. Cero bandera. ¿Qué frase? Cero bandera. Como bandera, como una bandera de un país. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Cuando no tienes chance. Por ejemplo, si quiero ir a jugar al béisbol o lo que sea, y lo dices a mí, es que no se me da nada bien el béisbol. No voy a alcanzar lo que quiera. ¿No? No. Vale. De hecho, significa como no seas chismoso. Eso se utiliza mucho cuando, no sé, digamos que tu grupo de amigos va a faltarse a una clase y dicen, ok, vamos a faltarnos, pero cero bandera. Es decir, no, pero no le digas a nadie o no seas chismoso. Ah, ok, no le cuentes a nadie. Exacto. Ok. Eso es hermoso. Soy de Chucky. Chucky. Que no se puede estudiar para eso. Es un amigo, compadre, comadre, Chucky, ¿no? No, eso es un estado físico. Oh, después de una fiesta. O cuando te levantas por la mañana y después de una noche de fiestas, sí, una resaca. Exacto. En vez de decir, ay, tengo una resaca muy fuerte o estoy con resaca, puedo decir, ay, estoy Chucky o tengo Chucky. Oh, wow. Ese es muy bueno. Alalay. Alalay. Vale, es cuando tomas una situación con calma. Vamos a hacer ese proyecto, pero a la live. Vamos a tomarlo con calma, relajando. No, nada. No, de hecho tiene que ver con el clima. Con el clima, sí, es un día soleado. No. Y no. Es para expresar que tú estás con mucho, mucho frío. Si no dices, ay, qué frío, sino a la live. Oh, ok. Es como una onomatopeya. Exacto. Y ¿frío? También hay otra que tiene mucha relación con esta, que es atatao. Atatao. Estás expresando frustración por algo, dolor. Algo que te ha dolido. Dolor. Exacto. Y es muy bonito, pues, porque solo usas eso y ya. Y todo el mundo te entiende. Exacto. Ah, qué bien. Ah, tú viviste en España, ¿no? Unos meses. Y de ahí es donde aprendiste el español tal cual. Sí. Pues lo hablas muy bien. Gracias.
Me queda mucho más, pero... Está muy bien. Tengo otra, jailón. Jailón, eso tiene toque de alguna reunión entre amigos o colegas. No, significa una persona que tiene mucho dinero. Oh. O sea, con unos zapatos extremadamente caros. Mm-hmm. Y dices, ah, mira, ella es o él es jailón. Jailón viene por el highlight del inglés o algo así. No. Pero acá es lo que le dicen jaila. No. Wow. El anglicismo. Bolivia es mágica, ¿qué te digo? Te creo, te creo. Tengo otra, yala. Yala. Puede sonar hasta despectivo tal vez, pero se utiliza bastante. Puede decir, no. Ah, él o ella es mi yala. ¿Tiene un toque negativo? O sea, se lo toma como una expresión bastante informal, pero quiere decir con la persona con la que uh-huh. tú has estado en una relación. Oh, en vez okay. de decir, ah, tal vez, ah, es mi ex, puedes uh-huh. decir, ah, es mi yala. Ah, oh. Aunque no hayan estado en una relación formal. O sea, ya veis por dónde voy. Como hook up. Ajá, exacto. Uh-huh. Chaparse. No, si te caes o algún rasguño, nada, okay. nada. Es cuando te das un beso con otra persona. En vez de besarse, es chaparse. En una fiesta, uh-huh. tú te chapaste con tu novia. Wow. Vamos, vamos. Empanadear. Empanadear. Ajá, y no tiene nada que ver con empanada. Cuando lanzas insultos a alguien. También tiene que ver con lo anterior, como que con un chico, una chica, con dos personas cualquiera, no importa. Oh, sí se están liando o... Oh. Algo así, uh-huh. es con las manos, es esto. Cuando entrelazas los dedos con tu pareja, oh, oh. eso es empanadear. Empanadear. Forma una empanada. Sí, exacto. No. Qué ridículo soy. Tú los ves, digamos, vía Juanita con Juanito empanadeando. Uh-huh. ¡Ah! En verdad, creo que es uno de los países donde tal vez solo se usa esta palabra. Uh-huh. Yapa. Yapa. ¿Es una persona? No. ¿O una cosa? Es como una acción. Una acción. ¿Saltar? No. Es como cuando te estás comprando algo. Aquí hay mercados comunales, ¿no? Mucho uh-huh. más que supermercados. Uh-huh. Entonces, las caseritas son las personas que venden productos, ¿no? Uh-huh. Digamos, tú estás comprando una cantidad de 50 manzanas. Vale, vale. Pero quieres 51. Ah, oh. La señora, yapame caserita, y la caserita siempre te va a yapar, siempre. Como que con yapar. Una manzanita más o con una perita o algo así. Oh, una palabra dominicana que es añapa, que es un poquito extra que te dan cuando compras algo en el Pero, mercado. Pero, o sea, tienes que pedirlo, digamos, ¿no? Algunas veces, claro, ellas te dan, ¿no? Te dicen, ah, yapadito ya está. Uh-huh. Pero tú puedes decirle, ay, pero caserita, yapame, digamos. Oh, yapame. Puede funcionar en todo, ¿no? Dame pero, la yapa claro, o yapame. Los dos. Tengo la última, cortejo o cortejo. Corteja. Tú presentas a alguien, ah, mira, es mi corteja. Es muy fácil, tienes que adivinarla. Es como tu pareja, tu cita para... ¿Algún evento? ¿O la persona que traes a un evento como pareja por esa noche? No, no significa que estéis en una relación, pero... No, de hecho, sí, es tu relación. Es como que mira mi novio o mi novia, ¿no? Mi chico o mi chica. Ah, ok. Uh-huh. Acá las personas con las que tú vas por, como decías, un evento o algo así del día, digamos, uh-huh, uh-huh. son tus amigos. Amigo. Código. Algo así. ¿Sabes lo bonito de mi departamento? Yo vivo en el departamento de Cochabamba. Es que la lengua indígena que se maneja acá es el quechua. Y como tal, se ha empezado a estandarizar esa lengua. Entonces pueden acá hablar mucho mezclado. Quechuañol. Así lo decimos. Ajá. Entonces esa lengua es tan dulce, tan hermosa y la empezamos a mezclar, ¿no? Con wow. el español tal cual y con el quechua. Mm. Eso es muy, muy bonito de acá. Quechuañol. Sí. Algunas expresiones son bastante complicadas. Incluso yo que nunca me he mudado de país o algo así, hay expresiones que yo no las entiendo a todos los departamentos. Mm. Pero y cada uno tiene sus particularidades, incluso, sus palabras, sus frases. Sus acentos, que es lo más hermoso, ¿no? Como lingüista tengo que prestarle bastante atención a los acentos, a las expresiones. Es hermoso, en verdad es hermoso. I hope you've enjoyed the video, learned a ton of Bolivian phrases, and are ready to go out, practice them, and use them in real life. Check out some of the other Spanish Around the World videos in the playlist on my channel to learn phrases from Mexico, Colombia, Chile, Peru, Spain, and other Spanish-speaking countries. And drop down in the comments if there's any key Bolivian phrases that we missed but that are definitely used a lot. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima. All right, so what was your favorite phrase?